días, soy Gladys Pereira, periodista del Comercio, y esta es la pregunta de hoy. ¿Cómo identificar a una movilidad escolar segura? Después de 2 años de restricciones por la pandemia de COVID-19, finalmente la próxima semana se retoman las clases escolares y por ello la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao ha indicado qué condiciones deben cumplir todos los vehículos que quieran brindar el servicio de movilidad escolar para garantizar la seguridad de los estudiantes. Según informó la ATU, son más de 4.800 los vehículos que cuentan con la habilitación para brindar este servicio solamente en Lima y Callao. Para poder ubicar cuáles son e identificarlos, se debe ingresar a la página web www.gob.pe/ATU, ir a la sección campañas y buscar el retorno seguro a clases. Cuando se hace clic en este enlace, se puede verificar la habilitación vehicular. Simplemente se coloca la placa de la movilidad que uno desee consultar y así corrobora si es que tiene la autorización respectiva. Ahora, también hay unas identificaciones visuales que los padres de familia tienen que prestar atención cuando contraten estos servicios. Por ejemplo, tienen que tener cinturones de seguridad de 2 puntos independientes en cada asiento, un botiquín de emergencias, un extintor de seguridad y tener el SOAT o el certificado contra accidentes de tránsito vigente para prestar el servicio. Además, obviamente, de que se cumplan los protocolos sanitarios, como es el uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla. Mantener todo el tiempo las ventanas abiertas, porque recordemos que la ventilación es clave para evitar los contagios. Asimismo, se ha indicado que los conductores que fueron autorizados para brindar este servicio han tenido que demostrar que tienen las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y si es alguien que es mayor de 40 años, también tiene que tener la dosis de refuerzo. Bueno, estas son las medidas más iniciales que uno tiene que prestar la atención para poder contratar este servicio. Para el reinicio de clases también es importante garantizar que las escuelas cuenten con las condiciones necesarias. Pero si deseas más información sobre el tema de las movilidades escolares, ingresa a la nota que acompaña este video. Conmigo será hasta la próxima.